estar hablando de raíces hebreas del cristianismo. Raíces hebreas del cristianismo. Y a fin de establecer los parámetros de esta conferencia, me gustaría definir un poquito el término raíces, el término hebreo y el término cristianismo, de tal manera que nos permita tener un entendimiento general del terreno que vamos a estar pisando. Lo más simple es raíces. Lo más sencillo, raíces. Todo el mundo sabe qué cosa es una raíz. Raíces es lo que no se ve de un árbol, pero lo sostiene. Raíces es lo que muy pocos saben que existe, pero existe. Lo que está debajo de la tierra, escondido, pero que sostiene, alimenta y sustenta al árbol. En sentido metafórico, raíces hebraicas del cristianismo significa la sustancia escritural, teológica, escatológica, que da vida a lo que está arriba. Cuando hablamos de raíces hebraicas, tenemos que definir qué entendemos por hebreo, por hebraico. Uno de los más grandes teólogos del siglo XX, y aunque usted no lo crea, ya hablamos del siglo XX como algo que está detrás de nosotros. Uno de los más grandes teólogos neo-ortodoxos del siglo XX, llamado Karl Barth, en su obra Dogmática de la Iglesia, Dogmática, dijo unas palabras muy interesantes. Él dijo, la Biblia es un libro judío, y nadie que sea al menos espiritualmente un semita puede entenderla. Cuando estamos hablando de raíces hebreas, no estamos hablando del judío, aunque tiene una parte importante en todo esto. Estamos hablando de la Escritura. Estamos hablando de la Biblia como un libro divino, pero dado a los hebreos. Y Pablo escribe en su carta a los romanos, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Mucho, de todas maneras. En primer lugar, que se le ha confiado la palabra de Dios. Y si usted sigue leyendo un poquito más adelante en el capítulo 9, a partir del verso 4, Pablo, hablando de Israel, menciona de quiénes son los patriarcas, de quiénes son las promesas, de quiénes son el culto, de quiénes etcétera, etcétera, de los cuales, según la carne, vino el Mesías. Y el propio Yeshua, que la mayoría de ustedes conoce como Jesús, el propio Yeshua dijo, la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, cuando hablamos de raíces hebreas, queremos definir el contexto
espiritual, teológico, cultural, de donde surge esta raíz. Y cristianismo, cuando hablamos de cristianismo, es quizás la parte más difícil de definir. Aunque eventualmente vamos a tocar eso en el transcurso de la conferencia, a manera de arranque, podríamos decir cristianismo como la religión o estilo de vida que surge a partir de la interpretación helenista de la vida de Yeshua y de los escritos apostólicos, cuya gestación comienza a partir de fines del primer siglo y se completa en su nacimiento oficial en el año 325, específicamente en el Concilio de Nicea. Para algunos historiadores modernos, el cristianismo no es sino judaísmo transculturado, judaísmo para los no judíos. Un teólogo norteamericano que escribió un libro que se llama Our Father Abraham, Marby Wilson, dijo: la ausencia de judaísmo en la iglesia hoy día no es asunto de esencia, es asunto de historia. Y si llamamos cristianismo al movimiento gestado alrededor de Yeshua, de Jesús, entre los años 27 hasta la destrucción del segundo templo en el año 70, si hablamos de cristianismo como una referencia directa a ese movimiento que se dio en Israel en ese periodo de tiempo, estamos en serios problemas históricos, lingüísticos y religiosos. Quizá el más importante historiador de la iglesia de origen hispano que nosotros conozcamos es Justo González. Las obras de Justo González son prácticamente obligadas en todo seminario teológico, en un curso de historia del cristianismo. Y Justo González nos dice: los cristianos primitivos no rechazaron el judaísmo, sino que se convencieron que su fe era el cumplimiento de un largo tiempo de expectación por su Mesías. Los cristianos primitivos no rechazaron el judaísmo. Bueno. Es posible que usted no esté de acuerdo conmigo en estas definiciones, pero les propongo que la usemos como punto de partida sobre la cual edificar esta conferencia de hoy. Raíces hebraicas del cristianismo dentro de los parámetros de lo que hemos hablado. Donde quiera que yo he estado en estos últimos 4 o 5 años y me he reunido con pastores y líderes cristianos, específicamente evangélicos, yo he descubierto que hay un denominador común entre todos. Y el denominador común es necesitamos un avivamiento. Lo anhelamos. Independientemente de cómo se defina qué es y qué no es avivamiento.
anhelamos un avivamiento. Y todo el mundo habla en su propio lenguaje, algunos en el lenguaje bautista, otros en el lenguaje pentecostal, el otro en el lenguaje metodista, pero si entendemos los diferentes lenguajes, todo el mundo habla de la importancia que tiene que el Señor nos envíe un avivamiento de gloria, de poder, de santidad, de autoridad. Y aunque aquí y allá se puede mencionar la existencia de manifestaciones de avivamiento, eso que está en el corazón de todos los pastores y líderes en todo el mundo, sentimos que no ha llegado. Y muchas veces uno se pregunta, ¿cuál es la razón por la que el Señor no nos envía ese avivamiento? ¿Será que estamos hablando, pidiendo algo que está fuera de contexto profético? Y simplemente Dios no puede darlo porque no es el tiempo. Hay un tiempo de avivamiento o un Dios de avivamiento. Hay un tiempo de milagros o un Dios de milagros. Y yo quisiera proponerles a ustedes en esta mañana que consideraran las raíces hebreas del cristianismo como una herramienta útil y oportuna que nos permita abrir muchas puertas que han estado cerradas, de tal manera que estemos en condiciones de hacer la parte nuestra que atraerá la presencia divina para hacer lo que nosotros no podemos hacer. En la Escritura, vez tras vez, cuando usted escudriña la Escritura, aprende este principio. Cuando nosotros proveemos el santuario, Él provee la gloria. Cuando los hijos de Israel construyeron el santuario en el desierto, Hashem envió la nube que llenó el santuario. Cuando Salomón construyó el templo, la gloria de Hashem llenó su casa. Y aunque el templo de Jerusalén fue destruido, no fue destruida la gloria que llena el templo. Y esa gloria que llena el templo está esperando para posarse y llenar donde quiera que se levanta el templo, el cual somos cada uno de nosotros. Pero estamos en medio de una generación que necesita conocer sus raíces. Vivimos en una generación donde hay que enseñarle a los niños que la leche no viene de Winn-Dixie, ni de Publix, ni de Albertsons, sino que sigue viniendo de la vaca. Vivimos en una generación donde hay que decirle al pueblo que la salvación no viene de una denominación,
La salvación no viene de una secta. La salvación viene de una persona que es la misma hoy y ayer y por los siglos. Y esta gran verdad que hay que compartir con nuestra generación siempre ha sido necesaria en cada generación previa. No solamente en el caso del cristianismo, aún dentro del judaísmo. No fue un cristiano el que dijo, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Fue un judío. Y no fue dicho en este siglo, fue dicho en el siglo octavo antes de nacimiento de Yeshua. ¿Me entiende qué está hablando? Entonces, cuando hablamos de las raíces hebreas del cristianismo, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de judaizar. Ni en el sentido neotestamentario. Ni en el sentido católico. Me dijeron que habría un sacerdote católico aquí, no sé si ya llegó. Me gustaría conocerlo. No ha llegado. Pueden ir pasando, hermano. No se sienta mal por... Llegue y tome su asiento. Aquí hay sillas, también los hermanos que están de pie. ¿De qué estamos hablando cuando decimos raíces hebreas del cristianismo? Tenemos que entender que al principio el problema que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento no es qué vamos a hacer con los judíos que creen. El problema que encontramos en el Nuevo Testamento es qué vamos a hacer con los gentiles que han creído. No había gentiles entre los discípulos originarios de Jesús, de Yeshua. No había gentiles. Todos eran judíos. No había cristianos. Aunque hablamos de cristianos primitivos, eso es un término para indicar de alguna manera. Pero no había cristianos primitivos. Había judíos, y no primitivos, muy viejos. Que un judío crea que otro judío es el Mesías, se entiende. Pero que un no judío le crea a un judío, eso es un milagro. Y eso fue justamente lo que pasó. ¿Cuántos de ustedes no recordará o recuerda en los libros de colorear de la escuela dominical la historia de Daniel? El joven Daniel en el foso de los leones, y los leones con la boca tapada. Y para esa época Daniel tenía casi 90 años de edad, y ninguno lo pinta viejito, todo lo pinta un jovencito. ¿Cuántos niños nuestros no ven la
el cuadro de la última cena en una mesa de la altura de estas, con pan inflado por la levadura. Y ni había pan inflado, ni había mesa. ¿En cuántas escuelas dominicales se enseña por qué fue importante la circuncisión del niño Jesús a los 8 días de nacido? Jamás verá una clase explicando eso. Y mucho menos por qué Joseph y Miriam, José y María, fueron al templo 40 días después para presentarlo al Señor. ¿Qué estaban haciendo allí? La mayoría piensa que lo que están haciendo allí es lo que hace un pastor el primer domingo de cada mes cuando presenta a los niños. Eso no es lo que están haciendo allí, ni la razón por la que están allí. Y no faltan los textos de escuela dominical que dicen Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Jesús ni era cristiano ni iba los domingos a ninguna iglesia. Ni leía el Nuevo Testamento. Porque no había ni iglesia, ni había domingo, ni había Nuevo Testamento. O sea, cuando enseñamos todas estas cosas fuera del contexto hebraico a nuestros niños, los conceptos y las figuras que hemos dado a una generación está absolutamente divorciado de su realidad bíblica. ¿Y de dónde viene ese divorcio? Que aparenta ser simplemente barnizadas de carácter cultural, pero vamos a entrar en ciertas profundidades acá. Y vamos a descubrir que no son simplemente barnizadas culturales, que es mucho más serio y profundo de lo que habíamos imaginado. ¿Qué pasó que hoy día la iglesia camina por un lugar y la sinagoga por otro? Al principio no fue así. Al principio no fue así. Lea Hechos de los Apóstoles, para que usted vea dónde se reunían los gentiles y con quién y qué día. Así, ¿qué pasó? Por eso es que Marvin Wilson dice: la falta de judaísmo en la iglesia hoy no es asunto de esencialidad, es asunto de historia. Pero no me entiendan mal. Yo no estoy aquí para invitarle que usted se haga judío. No. Eso, de hecho, está prohibido. Pablo es muy claro. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se queda. Fue llamado gentil, no se circuncide. La circuncisión nada es. Es una nueva creación en Yeshua HaMashiach. No me entienda mal. ¿Qué es lo que estamos hablando cuando decimos raíces hebreas del cristianismo? Como una herramienta, como una llave que nos va a ser útil para proveer nosotros el santuario a fin de que Él lo llene de su gloria. Es importante entender qué fue lo que pasó.
la mayoría, la inmensa mayoría de nuestros pastores, graduados de los seminarios cristianos, conocen de historia a partir de los padres de la iglesia, pero no han sido enseñados honestamente qué pasó entre el año 70 con la destrucción del templo hasta el año 115. No pasó, no se enseña qué pasó allí. Hay un lago ahí. Hay un lago, una laguna allí. Y todo esto viene a través de un proceso, que Pablo va a llamar después, en una de sus cartas, el misterio de la iniquidad, que ya está en acción desde sus días. Ya está en acción. Y que a nuestra generación le ha tocado verla con sus ojos en toda su intensidad, y para lo cual tenemos que estar preparados. Mira la carta a los Romanos. ¿Por qué Pablo tiene que escribir la carta a los Romanos? Pablo no escribía por amor al arte. No es que estaba tan desocupado que no tenía nada que hacer y dice, vamos a hacer una cartica a los hermanos de Romanos. Y se puso a hacer la carta. No, así no era. Había realidades, hechos concretos. ¿Qué estaba pasando en Roma? Adriano, Tito, Nerón, Claudio. ¿Qué tienen que ver esos nombres con las raíces hebraicas del cristianismo? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasó en Roma entre el año 41 y el año 44? La expulsión de los judíos de Roma. Expulsión de los judíos de Roma. Con Claudio. Cuando los judíos de Roma se tienen que ir, ¿quiénes se quedaron al frente de las comunidades mesiánicas, judías mesiánicas, para darle un nombre? Porque ese no era el nombre tampoco, pero para darle un nombre que nos permita identificarla históricamente. ¿Qué pasó? Los creyentes de origen gentil tuvieron que sustituir a los pastores judíos. Y fue ahí en Roma, cuando este fenómeno de carácter político tiene lugar, que comienza a darse entre los creyentes de origen no judío, a darse, a correr y a surgir ciertas ideas de que tal vez lo que estaba pasando era el resultado de que Dios había abandonado a los judíos y se había buscado otro pueblo. ¿Por qué? Porque ya para esa época, estamos del año 40 al 50, ya para esa época, mientras más y más y más gentiles iban creyendo, menos y menos judíos iban creyendo. Está dando un fenómeno opuesto, inversamente proporcional. ¿Y cómo explicar que mientras más judíos no creen que Jesús sea el Mesías, más
gentiles sí creen. Y fue allí en Roma donde por primera vez surge la idea de que tal vez la respuesta es que Dios ha rechazado a Israel como pueblo del pacto y se ha buscado otro pueblo, en este caso los gentiles. Y comienza a surgir una teología extraña, la teología de la sustitución, del reemplazo. Después esa teología del reemplazo se va a convertir en teología de transferencia. Como vamos a ver, debido a los hechos políticos que tuvieron lugar en Israel a partir de el año 40, con la expulsión de los judíos de Roma y las implicaciones que eso tuvo en el judaísmo dentro de Israel, y luego con la destrucción del segundo templo en la guerra contra Roma, entre Roma y los judíos, desde el año 67 hasta el año 73, y luego la segunda guerra de los judíos contra Roma, entre el año 132 y 135, en el Imperio Romano, decir judío era decir demonio. Roma no soportaba a los judíos, y todavía no nos sigue soportando. No nos soporta. No nos traga, por una simple razón. Una simple razón. Roma sabía que había conquistado la tierra de los judíos, pero no el judío de la tierra. Ella lo sabía. Los otros países no tenían problema. Otros dioses más, total, si ya tenemos como 200. Unos cuantos dioses más a la lista, al panteón, ¿cuál es el problema? Pero cuando Roma trata de implantar su religión en Israel, se encontró que el judío por la mañana decía Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no había manera de que eso pudiera ser cambiado. ¿Qué hizo Roma? Todo lo que oliera a judío, todo lo que tuviera sabor a judío, todo lo que tuviera relación con el judío, estaba en su lista negra. ¿Qué hicieron entonces los cristianos? Los creyentes de origen no judío, los líderes de aquel movimiento, cuando vieron que para Roma todo lo que estuviera conectado con el judío implicaba rechazo, implicaba muerte. ¿Qué hicieron? Separarse de todo lo que es judío. Y empiezan a cortar todo tipo de relación con el judaísmo. Y la teología de la sustitución se transforma en una teología de la transferencia. Pero hubo otro problema. Entre el año 90 y el año 115, no solamente se estaba persiguiendo a los cristianos porque pensaban que se habían hecho judíos, sino también se estaban persiguiendo a los cristianos por considerarlos una amenaza al Imperio Romano, en el sentido de que estaban tratando de imponer en la población una religión que desde la perspectiva de los sacerdotes y de los intelectuales romanos de aquella generación, incluyendo los gobernantes, por supuesto, y sus asesores políticos, implicaría llevar a Roma a la absorción de una religión de esclavos. Y por lo tanto, se acusaba a los cristianos de ser gente mediocre, gente burra, estúpida,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron los líderes cristianos a partir del siglo II, cuando muere el último de los apóstoles? ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue intentar mostrarle al imperio, incluyendo los gobernantes, que el cristianismo no era una religión de esclavos ni de plebeyos, sino una expresión más sofisticada y más avanzada que la religión del imperio. Yo quiero que usted recuerde que los llamados padres de la iglesia, ninguno era judío. Eran intelectuales de origen egipcio, griego, romano, etc., provenientes de las escuelas filosóficas más avanzadas de aquella época. Y ellos toman entonces, para evitar esta acusación de que el cristianismo es una religión inferior a la religión del imperio, que era el paganismo, ellos comienzan a usar el lenguaje de la filosofía como el lenguaje de los creyentes. Y de esta manera se introduce en un proceso que va a tomar varios siglos, se introduce el pensamiento helenista dentro de los cristianos, dentro del cristianismo que se va formando. Pero no se olvide usted que mientras este proceso está teniendo lugar en medio de la comunidad de creyentes de origen no judío, la comunidad judía está avanzando en otro lugar, está caminando en otro lugar. Y esa historia hay que saberla, hay que conocerla. Cuando se introduce la filosofía griega en el pensamiento cristiano, eso fue un día triste para lo que hoy se llama la iglesia cristiana. El dualismo platónico, el neoplatonismo, con todas sus variantes, etcétera, etcétera. Todo eso se introduce dentro de la fe de los creyentes. Por eso es que usted ve que el estilo de vida de poder que usted encuentra en Hechos de los Apóstoles se desaparece a partir del segundo siglo. Porque Dios promete respaldar su palabra, no la de los filósofos. Aquí hay mucho, 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 mucho por aprender. El asunto está en que cuando este proceso de transferencia y de sustitución va teniendo lugar, las generaciones que vienen después y que nacen dentro de ese sistema ya, no tienen capacidad, no tienen cómo detectar qué cosa es cristianismo y qué cosa es filosofía. Y la prueba está en que en todo seminario evangélico, juntamente con teología, hay que enseñar un curso que se llama filosofía de la religión. Porque si usted no le enseña filosofía a los estudiantes, no puede entender a los padres. Porque toda la teología patrística que se estudia como parte de la teología cristiana no es sino filosofía. Filosofía griega, lenguaje griego, filosófico,
para explicar un libro que es judío. Entonces, los padres de la iglesia eventualmente logran con esto que ya no se acuse a los cristianos de ser estúpidos y plebeyos, sino eventualmente el cristianismo vino a ser la religión del Estado. No porque los emperadores tuvieran un corazón convertido, sino atraídos por la filosofía griega vestida de cristianismo. Y en vez de predicar el Evangelio, que es poder de Dios para cambiar las vidas y para cambiar el corazón, los padres de la iglesia optan por la contextualización, tanto teológica como cultural. Y el resultado de eso es que el paganismo se introduce juntamente con el helenismo dentro de la fila de la ahora llamada de ahora llamado cristianismo, de tal manera que conforman toda una unidad religiosa que adquiere dimensiones de cultura. Y esa cultura ha sido vendida al mundo como cristianismo. A fin de separar a los creyentes de sus raíces hebreas y evitarse problemas con el sistema, la iglesia comienza a prohibir a los cristianos no solamente relacionarse con judíos, sino practicar nada que tuviera conexión con el judaísmo. Se establece, por ejemplo, una nueva fecha para la muerte y resurrección del Mesías. Por eso es que usted ve cómo, aunque hay tiempo que coincide, la mayoría de las veces, mientras la iglesia está celebrando Pascua en una fecha, los judíos la estamos celebrando en otra fecha. ¿Y por qué la iglesia celebra Pascua en una fecha y los judíos en otra fecha? Porque alguien la cambió para los cristianos. ¿Y por qué la cambió en el lenguaje del Concilio de Nicea? Para que los cristianos no tengan nada que ver con esa chusma de judíos. Así fue, con ese lenguaje. Y se separa, se va separando a los cristianos cada vez más de sus raíces hebreas y de sus hermanos judíos. Se introducen nuevos cambios en el calendario. Yo no quiero pisar callos acá, pero la verdad es que la historia está ahí. ¿Qué otro cambio hizo la iglesia? Quitó el Shabbat como día de adoración y lo pasó al domingo. Y los otros días yo estaba... ¿Dónde estaba los otros días? Los otros días estaba en... ¿En dónde estaba? Dios mío. Bah, no sé dónde estaba.
El caso es que me recogió un taxi y tenía un Sagrado Corazón de Jesús en la, así arribita, como ustedes saben que acostumbran mucho los católicos. Y yo le pregunto al taxista, ¿y quién es ese señor que está ahí? Dice, ese es Jesús. Tenía el rosario allí de los 33 rezos. Y le digo, ¿usted sabe que Jesús era judío? Dice, ¿cómo es eso? Dice, Jesús era judío. ¿Usted no sabía que Jesús era judío? No, no sabía. ¿Y usted no sabe que la mamá de Jesús no se llama María, se llama Miriam? ¿Y que no era católica, que era judía? Dice, no me diga, usted me está mintiendo. Dice, no, no, Jesús era judío y su mamá también. ¿Y usted sabe qué? Él no oraba con eso que usted tiene ahí, él oraba con otra cosa. Y ahí empezamos a hablar. En el siglo XXI, un católico no sabía todavía que Jesús era judío. Y no me asombraría si aquí alguien recién ahora lo descubrió. Pero no voy a hacer la pregunta. Les voy a leer del manual bautista. ¿Cuántos bautistas hay aquí? ¿Algunos bautistas acá? Levante la mano. No tenga pena, esa es la mejor religión que hay. Bueno, le voy a leer del manual bautista escrito por el doctor Edward Hiscox. Hubo un mandamiento para mantener santo el día de Shabbat. Pero el día de Shabbat no es domingo. Se puede decir con algún lenguaje de triunfo que el Shabbat fue transferido del séptimo día al primer día de la semana. ¿Dónde encontramos registro de tal transacción? Por supuesto, no en el Nuevo Testamento. Es bien conocido que el domingo no vino a ser usado en la historia cristiana como un día religioso hasta que lo aprendemos de los orígenes de los padres de la iglesia. Pero esa piedad viene envuelta en una marca de paganismo relacionado con el dios Sol. Cuando fue adoptado y sancionado por la apostasía papal y fue entregado como legacidad al protestantismo. Bueno, pero a lo mejor aquí hay algún católico, no sé si ya habrá llegado. ¿Sí? ¿Católico? Le voy a leer de el catecismo católico. En ningún lugar de la Biblia encontramos que Jesús o los apóstoles ordenaron que el sábado fuese cambiado al domingo. Tenemos el mandamiento de, bueno, Yahvé, como está aquí en esta cita, dada a Moisés de mantener el día de Shabbat santo, es decir, el séptimo día de la semana, sábado. Hoy la mayoría de los cristianos guardan el domingo porque nos ha sido revelado por la iglesia romana fuera de la Biblia. Pregunta. ¿Dónde puedes encontrar la prueba de que la iglesia tiene el poder de instituir las festividades y los preceptos? La respuesta es que ella no tendría tal poder a menos que sea evidenciado por los religionistas modernos, que todos están de acuerdo con ella, que ella ha sustituido la observancia del Shabbat por el séptimo día
un cambio para el cual no hay autoridad escritural. A lo mejor usted es episcopal. Le voy a leer de los episcopales. Nosotros hemos hecho el cambio del séptimo día al primer día, de Shabbat a domingo, por la autoridad de la única y santa Iglesia Católica. A lo mejor usted es luterano. Le voy a leer de los luteranos. Nosotros hemos presentado cómo gradualmente la imposición de la impresión de que el Shabbat judío, fade, ¿cómo se dice fade? Se ha opacado, ¿verdad?, de la mente de la iglesia cristiana, y cuán completamente tal pensamiento y observación del primer día ha hecho posesión de la iglesia. Nosotros hemos visto que los cristianos de los primeros tres siglos nunca confundieron el uno con el otro. La iglesia católica se refiere al día de Shabbat como habiendo sido cambiado al día del Señor, contrario al decálogo. No hay ningún ejemplo concerniente a esto en las escrituras. Esto es de Melanchthon, no sé pronunciar alemán. Melanchthon, es un sonido ahí raro ahí. Melanchthon, no sé. ¿Ok? ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Sé que uno de los más grandes evangelistas aquí en los Estados Unidos en el siglo XIX fue Moody. Vino a ser el padre del hoy día seminario Moody de Chicago. Le voy a leer algo de Moody, Wade Moody. El Shabbat fue ordenanza en el Edén y ha estado en fuerza, en vigor desde entonces. Este cuarto mandamiento comienza con la palabra recuerda o acuérdate, presentando o demostrando que el Shabbat ya existía cuando se escribieron las tablas del monte Sinaí. ¿Cómo puede el hombre reclamar que uno de los mandamientos ha sido quitado cuando ellos admiten que los otros nueve todavía están en operación? Bueno. Y ahí hay más citas, tras citas. Se cambió. Ahora me sorprendo que hay una nueva Biblia que han sacado, se llama la Biblia Textual. No sé cuántos de ustedes la tienen. La Biblia Textual. En la Biblia Textual se ha traducido Apocalipsis 1. Mira esto. Se ha traducido Apocalipsis 1, verso 10. Se ha traducido, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y se ha traducido en la Biblia textual, yo estaba en el Espíritu en el día dominical. No sé si de pronto alguno la tiene aquí, mírelo ahí un momento, que vea. Día dominical. Cuando un niño nuestro viene y lee ahí día dominical y él ve que tiene una invitación de la clase dominical, dice, we are right. The Jews are wrong. But we are right. No me entienda mal. No estoy diciéndole que ahora usted tiene que ir para su iglesia y decirle, hermano, estamos equivocados. Tenemos que volver a... Ya no hay más culto aquí el domingo. Todos los cultos ahora son sábado. No es eso. No estoy diciendo eso. Y usted puede con toda libertad seguir con sus cultos el domingo en la mañana.
Ese no es el punto. Y espero que usted no me vaya a entender mal. El punto es que aquí estamos entre líderes. Hombres que tienen la responsabilidad de trazar la escritura al pueblo. Y mientras usted y su congregación tienen libertad para decidir qué día reunirse para adorar al Señor, si el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el día que sea. Y eso hay que respetarlo. Y nadie tiene que levantar una mano contra usted por eso. Al mismo tiempo, esa libertad no le da a usted ningún derecho para decir que Dios ha cambiado sus días de fiesta. Que es otra cosa diferente. Usted puede decir, nosotros nos reunimos el domingo porque es el día feriado del pueblo y es más fácil para ellos venir el domingo que no tienen que trabajar. Pero no diga al pueblo que Dios cambió eso, porque está diciendo una mentira. This is my point. My second point is this. Si usted hace eso, usted está reconociendo la autoridad del Papa sobre usted, no de la Biblia. Y yo creo que ya ha llegado un tiempo para que ese señor de Roma no siga dominando el púlpito evangélico. Llegó un tiempo donde hay que cortar el cordón umbilical con Roma. La escritura dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y no os hagáis partícipe de sus pecados. Ni la iglesia católica, ni los cristianos, ni los judíos, ni los musulmanes, ni nadie tiene autoridad para cambiar una jota, una tilde de la palabra de Dios. Nadie tiene autoridad. Entonces, se cambia la fecha de la Pascua y se saca a los cristianos de su conexión con los judíos. Se cambia el Shabbat, se pone el domingo y se vuelve a alejar más a los cristianos de sus raíces hebraicas. Y entonces comienza a introducirse otras fiestas. ¿Por qué? Porque al momento que usted rechaza la cultura bíblica, que no es de los judíos ni de los israelitas, sino de Hashem. Al momento que usted saca todo eso de allí, usted se crea en un vacío cultural. Y ese vacío cultural tiene que ser llenado, empieza a ser llenado. ¿Por qué la iglesia se ha visto en la necesidad de tener un día de la Biblia? Piensa, ¿está mal tener un día de la Biblia? Absolutamente no. Eso es magnífico. ¿Por qué la iglesia tiene un día de la Biblia y los judíos no? Primero, ¿quién le dijo a usted que los judíos no? Shavuot. Pentecostés es el día de la Biblia. El día cuando Hashem entregó la Torah a Moisés en Sinaí. Es el día de la Biblia. ¿Por qué los cristianos tienen que poner la fecha del día de la Biblia en otro, la fiesta del día de la Biblia en otro momento? Porque fueron sacados de sus raíces hebreas. Y creo que hay aquí algunos hermanos pentecostales. Hay pentecostales aquí. No sé, esa es la mejor religión que hay. Los hermanos pentecostales, ¿verdad? La mayoría de mis hermanos pentecostales no saben ni qué cosa es pentecostés. Y piensa que eso fue algo que apareció por primera vez en Hechos 2. Una vez se me acercó un pastor pentecostal y me dijo, yo quiero hacer una pregunta, Rabí. ¿Ustedes los judíos creen en los dones espirituales? Y dije, mira, yo creo que a veces conseguimos respuesta equivocada porque hacemos preguntas equivocadas. La pregunta no es esa. La pregunta que tú tienes que hacer es esta. ¿Creen
los cristianos en los dones espirituales que los judíos siempre han tenido? Mire que preguntarle a un judío que si cree en el don de la profecía, cuando los profetas que ellos predican, todos son judíos. Los cristianos leen Efesios y hablan de los cinco ministerios de la iglesia, como algo que se aprendió ayer. Lo que Pablo está diciendo ahí es que esos ministerios que siempre han estado en operación en Israel, ahora son también dados a los creyentes de origen gentil. Se cambia el calendario para separar a los cristianos de su herencia, de su riqueza, de su savia natural. Comienzan a introducirse nuevas fiestas. Se cambian los días de la semana y se adopta el sistema gregoriano. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todos son dioses romanos. En la escritura hebraica, eso no es así. Primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día de la semana, quinto día de la semana, sexto día de la semana, Shabbat. Primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día, Shabbat. Primer día de la semana, vino Roma y metió todos los dioses de ellos ahí. Viene un hermano a su iglesia y dice, el primer día de la semana, ¿qué es eso? Es domingo. Y no sabe que al decir domingo está mencionando un demonio. Pero nos hemos acostumbrado tanto al legado de Roma que nos parece que es sagrado. Y empiezan a surgir las festividades en formas culturales. El día de San Valentín, San Valentín Day. Todos los cristianos, la mayoría de los cristianos, se envían cartitas y el día de los enamorados. Fiesta grande en la iglesia, el día de los enamorados. ¿Quién se atreve a tocar eso? ¿Cuál es la diferencia entre eso y grandes Diana de los Efesios? ¿Cuál es la diferencia? Porque de esto obtenemos nuestro beneficio. Y estos hombres, ¿de qué acusaron a Pablo? Los gentiles, ¿de qué acusaron a Pablo? Le hace hecho a los apóstoles. Usted ve de qué acusaron. Los gentiles, no los judíos, los gentiles. Porque los judíos también lo acusaron. Pero en este caso, los gentiles. ¿De qué acusaron a Pablo? Estos señores, siendo judíos, están imponiendo costumbres distintas a nosotros que somos romanos. ¿Cuál es la costumbre distinta? De ahí donde viene el gran problema. El monoteísmo versus politeísmo. La santidad versus paganismo. Y cuando en defensa de los llamados valores culturales de un grupo étnico determinado, rechazamos la fe hebrea, ignoramos que en muchos casos la cultura de esas etnias son paganas en su esencialidad. Y cuando el mensaje de la Escritura toca esos elementos culturales que tienen origen pagano, ahí es donde vienen los grandes desafíos, los grandes debates. Y no me entienda mal, en toda cultura hay cosas lindas que no tenemos por qué dejar. Los mexicanos son únicos haciendo tortillas. No, eso es... Si algo se va a comer en el reino de los cielos, son tortillas mexicanas.
¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice usted de la pupusa salvadoreña? ¿Verdad? O del frijol frito guatemalteco. ¿Eh? Y de la arepa venezolana ni hablar. En las calles de Jerusalén se va a vender eso. No es eso que estamos hablando. Hay cosas preciosas en cada cultura, preciosísimas. Lo que no afecta a la escritura es el resultado de la imagen de Dios que llevamos todos los hombres. Pero hay elementos culturales que son de origen pagano. Y cuando esos elementos de origen cultural son confrontados por la escritura hebrea, hay que hacer una decisión. La mayoría de ustedes, si no me equivoco, la inmensa mayoría de ustedes procede de familias católicas. De familias católicas. ¿Qué pasó cuando llegó el Evangelio a su casa? Y su abuelita, o su abuelito, o su papá, o usted, se dio cuenta de que la adoración a la Virgen era un pecado. Y usted renuncia a esa cultura católica relacionada con la Virgen María y todo lo que se desprende de ahí. Usted renunció a eso, sacó eso de su vida, lo sacó de su vida. Pero eso dejó un vacío cultural. ¿Cómo usted llena eso ahora ahí? Y cuando todo el mundo en su ciudad se va a hacer la procesión de la Virgen de Guadalupe allá en México, usted se queda en casa. Usted no participa de eso. ¿Por qué usted no participa de eso? ¿Porque usted dejó de ser mexicano? No, porque entendió que ese elemento de la cultura mexicana va en contra de la escritura. Y por lo tanto, usted no sacrifica cultura por verdad, y mucho menos por verdad bíblica. La respuesta es, ahora que tú renuncias a ese elemento cultural, ¿con qué lo llenas? ¿Qué hizo la iglesia? Empieza a introducir estos elementos culturales de origen pagano. Y de ahí viene San Valentín, el día de los enamorados. ¿Qué hizo la iglesia con Valentín, que fue un mártir cristiano? Lo canonizó. Como sigue haciendo ahora el señor de allá. Que sigue canonizando. Claro, eso conviene, porque déjeme decirle, cada santo canonizado son $20,000 al año que tiene que pagar ese país al Vaticano. Por el santo eso. ¿Qué le parece? Money. Y quiero decirles esto, nuestra alianza mesiánica israelita va a llevar una proposición a las Naciones Unidas y espero contar con el apoyo suyo y de su iglesia. Una proposición a las Naciones Unidas, que el Vaticano le sea quitado el estatus de Estado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor ese viene acá, como es un Estado, hay que darle los honores de un jefe de Estado. Con los taxis suyos. ¿Me entiende dónde estamos? San Valentín. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Canoniza. Déjenme explicarle un poquito qué es esto de la canonización, para recordar un poco posiblemente la primera clase que diste en el seminario. Canonización es un derecho que la Iglesia Católica afirma que tiene el Papa de declarar santo a un mártir, pero no santo en el sentido bíblico. No santo en el sentido de apartado para el uso exclusivo del Señor. En ese sentido, todos somos santos. Israel es un pueblo santo, ¿verdad? Dice, ¿qué dijo el Señor a nuestro pueblo Israel? Allá en Éxodo capítulo 19, ¿qué dijo? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. No estamos hablando de ese tipo de santidad, estamos hablando de otra santidad. Cuando el obispo de Roma, que es al mismo tiempo el jefe de la Iglesia Católica,
que se considera el vicario de Cristo en la tierra. Canoniza a un mártir. Eleva a ese mártir a un nivel de santidad comparable al del propio Cristo y por lo tanto capaz de recibir las oraciones de sus devotos, y este santo intercede por él y le hace y le responde sus plegarias. Eso es lo que está detrás del concepto de canonización. Lo estoy diciendo de una manera que hasta un niño que esté aquí pueda entender. Eso es canonización. ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica ha canonizado a un mártir cuando le antepone San al nombre del mártir? Cada vez que usted ve San Agustín, ya usted sabe que fue canonizado. San Agustín, San Valentín, San Pablo, San Judas, San Mateo, San Lucas, San Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Mi querido pastor, cuando usted el domingo a la mañana abre su Biblia y le dice a sus hermanos, abramos la escritura en San Juan capítulo 3, ¿sabe lo que usted está diciendo? ¿Usted sabe lo que usted está diciendo, amado? Sin saberlo, en su ignorancia. Usted está diciendo que usted acepta que el Papa tiene autoridad para canonizar. Y usted está diciendo que ese apóstol Juan es un mediador entre Dios y los hombres. Cuando usted sabe que eso es imposible, porque la Escritura dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero aún usted sabiendo que la Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, usted sigue diciendo en su iglesia, abramos la escritura en San Juan, en San Lucas o en San Pablo, la carta de San Pablo a los romanos. ¿Por qué? Porque hemos sido víctimas de esa tradición. Usted es víctima también de esa tradición. ¿A usted no le nota extraño que nunca en la Iglesia Católica se dice San Moisés, San David, San Ezequiel? ¿No se ha preguntado por qué no hay un San Sansón? Y entonces, ¿qué hizo la iglesia? Estableció que cuando un niño nace hay que mirar el santoral y ponerle nombre de acuerdo con el santo que nació ese día. ¿Correcto? En la tradición católica. Si es hembra y ese día que nació coincide que nació Santa Mercedita, pues un nombre de la niña tiene que ser Mercedita. O si ese día nació la Guadalupe, pues un nombre de la niña tiene que ser la Guadalupe. Y si ese día nació San José, pues el niño, uno de los nombres debe ser, si no José, el primero, el segundo, pero ahí debe estar conectado con uno de los santos. ¿Por qué? Porque ese es su santo de su devoción. Y entonces esa persona tiene que hacerle la velita y ese es su santo de su devoción. O sea, viene el cumpleaños del niño y hay que hacerle el santo. ¿Qué cosa es eso? Fíjese bien. El santo. Vamos a celebrarle el santo, no el cumpleaños, el muerto. Lo que se celebra en la Iglesia Católica no es el cumpleaños del niño, es el cumpleaños del santo del niño. ¿Y cómo se hace? Con una torta, un cake redondo para recordar al Dios Sol, con unas velitas que se encienden y se soplan, porque así era que se hacía en el Olimpo.
Se supone que cuando haga un demonio que se llama genio, en la mitología griega, le concede al niño, por medio de su santo, el deseo de su corazón, y ahí vienen los regalos. La Biblia dice, no invocarás el espíritu de uno que ha muerto. Todos esos cumpleaños, con esa tortica roja, redonda, con esas velitas, no son sino la invocación del espíritu del santo al cual el nombre del niño está ligado, en la cultura católica. No se sienta mal si ayer fue el cumpleaños de su nieto y usted justo acaba de hacer eso ayer. O usted tenía planeado para esta tarde el cumpleaños y tiene todo ya preparado con todo esto. No, no se sienta mal por eso. ¿Qué significa? Usted, Rabí, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Que ahora no podemos celebrar el cumpleaños? No, no estoy diciendo eso. Cada vez que se cumple años es una oportunidad para bendecir a Hashem por la vida de esa persona. Y no hay ninguna razón para evitar que eso sea. ¿Verdad? No hay ninguna razón para que eso sea. ¿Verdad? Casi no puedo leer, pero si es lo mismo de aquí, ya lo leí. Cada cumpleaños es una buena razón para aprender. Enséñame a contar de tal modo mis días que traiga el corazón sabiduría. No hay ningún problema en eso. El asunto es la conexión pagana que hay detrás. Eso es lo que hay que cortar. Y hacer la fiesta en santidad. Si usted quiere que le dé una recomendación, en vez de un cake redondo, hágalo cuadrado. Y en vez de encender, apagar vela, enciéndala. Al revés. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, lámpara de Hashem es el espíritu del hombre. Entonces, en vez de decir, este niño ya se murió, enciéndale la vela. Dice, ahora es que vive. E ir sacando a Roma, ir cortando con Roma por todos lados. Y del 31 de diciembre ni hablar. Yo no, muy pocas iglesias que yo conozca no tienen un tremendo servicio el 31 de diciembre para recibir el año a medianoche. ¿Correcto? That's right. That's true. Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué tú haces eso? ¿Quién te enseñó a hacerlo y cuál es la razón que hay detrás? ¿De dónde viene esa tradición? ¿Quién la inventó? Piensa en el calendario, un momentito. Septiembre, ¿qué fecha es de, qué mes es del año? ¿Eh? El noveno, pero septiembre quiere decir séptimo. Y es nueve. Octubre, ¿qué quiere decir octubre? Ocho, ¿y qué mes es? Diez. Noviembre, ¿qué mes es? Diciembre, ¿qué significa? De diez, ¿qué mes es? 12. ¿Quién cambió eso? ¿Quién lo acomodó? ¿Te has puesto a pensar? El 31 de diciembre, para, recibir el primero de enero. ¿Qué cosa es enero? January. Janus. El dios de las dos caras de los romanos. ¿Cómo lo recibían el año nuevo? Con orgías sexuales en sus templos. Y tú sin saberlo, mandas a hacer un culto a las 12 de la noche para perpetuar esa tradición que viene de la Roma pagana. Ahora, ¿por qué ofenderte si te invito a celebrar el año nuevo según la escritura, que es el día primero del Aviv? Ahora, yo digo eso por ahí, me tiran tomates.
Pero digo, 31 de diciembre me tiran flores. El uno, el de las flores, no sabe que está invocando demonios. El que me tira tomates no sabe que está santificando el nombre del Eterno. Mira qué daño tan grande ha sido hecho. ¿Por qué? Porque se sacó a los cristianos de sus raíces. Se les sacó de sus raíces. Se les movió de sus raíces hebreas. Y se enseñó a los cristianos que todo el que santificara algo que los judíos santificaran, eso era judaizar. Y hoy día, la mayoría de los cristianos consideran que judaizar es celebrar algo judío. Bueno, si judaizar es celebrar algo judío, como enseñó la Iglesia Católica, todos ustedes son judaizantes, todos ustedes son judaizantes. Les voy a decir por qué. Porque todos ustedes hablan del diezmo en sus iglesias. Y eso no es, eso es judío. Porque todos los pentecostales y algunos bautistas ungen con aceite a los enfermos, y eso es judío. Porque todos ustedes presentan sus niños para que Hashem los bendiga, y eso es judío. Porque todos ustedes celebran la muerte del Mesías judío con pan y vino, y eso es judío. Y el tiempo me faltaría para hablar del bautismo. Todo lo cual es judío. Entonces, si judaizar es celebrar algo judío, todo el mundo está judaizando. Eso no es judaizar. Eso no tiene nada que ver. Esa es la manera como la Iglesia Católica usó el lenguaje del temor, del miedo y de la mentira para sacar a sus hermanos, a los cristianos, de sus raíces hebraicas. ¿Cuál es la importancia que esto tiene? La importancia que esto tiene es cuando llega el punto de lo más sagrado de todos, de todo lo que hemos visto, que es la Escritura. Y eso es justamente lo que les voy a mostrar cuando regresemos del receso. Las personas hoy día piensan que la esencia del cristianismo descansa en las enseñanzas de Jesús, pero eso no es cierto. El cristianismo no descansa en las enseñanzas de Jesús, sino en la persona de Jesús. La complejidad de este hecho es evidente cuando pensamos, ¿cómo podríamos llegar a un entendimiento de la identidad de Jesús, de Yeshua, sin conocer ni interpretar sus propias palabras que constituyen la esencia de su revelación? Yeshua, mis amigos, no vivió en una cápsula extraterrestre. Vivió en un contexto histórico específico. Y conocer ese contexto histórico específico es clave para entender bien sus palabras, que no tendrían sentido si las sacamos de ese contexto. Por otro lado, no debemos nunca olvidar que la cultura europea de donde surgen los padres de la Iglesia no tenían su raíz en Israel,
sino en Egipto, en Babilonia, en Grecia, en Roma. Interpretar la Biblia con una mentalidad surgida de los valores y perspectivas de Dios venidas de Egipto, de Babilonia, de Grecia y de Roma, constituyó y constituye hoy día un serio peligro a la hermenéutica. Y hay una serie de barreras que separan al cristianismo, como fue definido al principio de la conferencia, de sus raíces hebraicas. Es importante entender que esas barreras existen y que nos separan de esas raíces. ¿Cuáles son esas barreras? Primero, la barrera de la geografía. No lo podemos descuidar. Israel es una nación perteneciente a la cuenca del Mediterráneo. Decir ciertas cosas en Israel tiene sentido dentro de Israel. Al sacarla fuera de ese contexto, si no se explica apropiadamente, puede perder el sentido. Decir infierno en Israel, donde la temperatura en el verano alcanza niveles que puede sofocar una persona, no es lo mismo que decir infierno en la península escandinava, donde allí podría significar congelación. Cuando nuestro Señor dijo, rogad que vuestra salida, vuestra huida, no sea ni en invierno ni en día de Shabbat, no solamente estamos en presencia de una realidad religiosa, Shabbat, sino también geográfica, invierno en Israel, no en el Caribe. Cuando la Escritura habla subir de Jerusalén, descender de Jerusalén, no simplemente está hablando de un hecho de carácter teológico, está también hablando de un hecho de carácter geográfico. Por eso es que todo el que va a Israel, cuando regresa, una semana en Israel equivale a 2 años de estudio de geografía bíblica en cualquier seminario. Una semana en Israel. Una semana en Israel. Y si usted nunca ha ido a Israel, le animo que vaya. Le animo que vaya. La Biblia se va a hacer mucho más clara y mucho más real para usted. Leemos con facilidad, y Miriam subió de Nazaret a las montañas de Judea y allí se reunió con Elizabeth. Haga la caminata usted para que vea. Pareciera que fue de una casa a la otra, ¿no? Fueron días de camino. La barrera del lenguaje. Todo el que ha viajado de un país a otro sabe la frustración que resulta cuando usted oye cosas que no entiende y dice cosas que no entienden. Aún dentro de la misma cultura hispana, ciertas palabras en un país significa una cosa muy diferente en otro país. Y aún dentro de un mismo país, hay regiones que una palabra no significa lo mismo que en otra, dentro de un mismo. Y eso es que hablamos el mismo lenguaje, castellano todos. Pero si yo le digo a usted, por ejemplo, en venezolano,
Oye, chamo, dile a tu papá que no sea tan pichirri y que deje ir a los pavos a la casa. Eso le pasa por encima. ¿Verdad? Y a lo mejor usted dice, vamos a buscar un diccionario bíblico. Ah, perdón. Un diccionario de la Real Academia. Y dice, bueno, este hombre acaba de decir aquí, pavo. Busca pavo y dice, familia de las aves, plumas multicolores. Ah, está hablando del pavo. Dice, ahora viene la otra palabra que habló, pichirres, pichirres. Busca, dice, no aparece pichirre por ningún lado. Dice, bueno, pichirre y pavo, bueno, pichirre, pichón, y usted empieza a hacer estudio lingüístico, por analogía semántica. ¿Verdad? Y usted llega a la conclusión, después de hacer toda esa exégesis, de que esa persona está hablando del pichón del pavo. Y usted va y da la conferencia sobre raíces venezolanas y habla del pichón del pavo. Y todo el mundo que no es venezolano le aplaude. Pero resulta que un venezolano vino a la conferencia y levanta la mano. Dice, discúlpeme, señor conferencista, pero eso no es lo que significa pichirre ni pavo en mi país. No me diga. Y yo, 6 años estudiando lingüística y eso, no, pero yo soy venezolano, esa es la diferencia. ¿Entiende que sola? Y en venezolano, pavo no es simplemente el animal, es adolescente. Es un adolescente. Pichirre es una persona avara. ¿Cómo se dice? ¿Tacaña? ¿Cómo? Esa frase lo que quiere decir es, dile a tu papá que te dé, mira, money, plata, porque hay una fiesta en la casa de los muchachos, eso es lo que está diciendo. Pero como usted no conoce la cultura de donde procede ese lenguaje, la interpreta fuera de contexto. Y aunque lo que tú estás diciendo es correcto, no lo es con respecto del contexto. Jesús habló hebreo, no griego. No castellano, no latín. Y aún cuando Jesús habló hebreo, y la escritura dice que habló hebreo, y cuando se le presentó a Pablo en el camino de Damasco, dice que le habló en lengua hebrea, los teólogos siguen diciendo que no es hebreo. ¿Cuál es la importancia que tiene? Si Jesús hubiera hablado castellano, habría que enseñar castellano. Pero habló hebreo, entonces hay que enseñar hebreo. ¿Cómo es posible que una persona que sea llamada para trazar la escritura no sepa leer ni Génesis 1:1 en hebreo? Y tenga que estar dependiendo de traducciones católicas, la mayoría de ellas. ¿Cuál es la importancia? Que el hebreo está lleno de figuras, de expresiones que tienen sentido solamente dentro de la cultura hebrea. Momento que la sacas de ahí, ya no significa exactamente lo mismo. Si tú dices aquí en Estados Unidos, I am mad about my flat. Todo el mundo te entiende lo que quiere decir. Estás bravísimo porque se te explotó la llanta de un carro, el neumático, ¿cómo se llama? El caucho, la llanta, la goma.
Pero si tú dices eso mismo en Inglaterra, significa que tú estás feliz porque te acabas de comprar un apartamento. ¿Me entiendes? O sea, a la hora de estudiar los dichos de Yeshua, ignorando el trasfondo hebraico, es un grave daño a la interpretación bíblica. No estamos hablando de... Hay 5.000 manuscritos griegos. La pregunta es, ¿cuál de esos 5.000 manuscritos es el infalible? Cuando hay 5.000. Y ahí entonces hay que enseñar a los pastores toda la ciencia de la hermenéutica para que puedan moverse de forma apropiada en ese mar de traducciones de conceptos hebraicos. El tiempo es otra barrera. El tiempo es muy importante. ¿Quién de nosotros no ha sido confrontado por los jóvenes diciendo, papá, las cosas no son así ahora? Y uno dice, bueno, en mi tiempo no era así. ¿Verdad? En mi tiempo. ¿Sabe cuáles son uno de los grupos musicales más famosos de ahora? Los Fórmulas Quinta. ¿Y quiénes van a los conciertos de los Fórmulas Quinta? Todos los que ahora tienen 50 y 60 años son los que van. ¿Por qué? Porque esa era la música que se tocaba en los años 65, 70, cuando los que ahora tenemos 50 o más años éramos jovencitos. Pero a los muchachos de ahora eso no les gusta. Si no, váyase a un high school y mire lo que sale por ahí. Y usted dice, en mi tiempo no era así. La barrera del tiempo. Y eso usted está hablando de 40, 50 años. Imagínate, 2.000 años atrás. Ignorar esa realidad es un grave daño a la hermenéutica bíblica. Y la suma de todo eso, que es la barrera de la cultura. La barrera de la cultura. Hay una quinta barrera que es la que quiero hacer énfasis para concluir hoy. Es la barrera de... No sé cómo llamar esto. Tengo varias palabras anotadas por aquí. Creo que la más apropiada sería la contextualización teológica. Contextualización teológica. La contextualización teológica implica casi siempre torcimiento de las escrituras por desconocer las barreras anteriores, las realidades anteriores. Lo que en algunos círculos se conoce como descripturación de la Biblia. El abuso del texto de la Biblia, por ignorar todos esos elementos. Y eso, ese abuso del texto viene por adición, viene por sustracción, viene por sustitución y viene por contextualización. Y es aquí la parte más difícil. Es la parte más seria de todo lo que hemos hablado hasta este momento. Y uno tiene que, y por eso es que esta reunión es solamente con pastores y líderes connotados. Cuando usted va a hablar de esto en su iglesia, usted tiene que tener mucho cuidado cómo lo habla. Porque si usted no habla esto correctamente, los creyentes pueden perder su confianza en las escrituras. Eso es muy serio. El abuso que ha hecho la Iglesia Católica de la Escritura es horroroso.
horroroso. Bendito sea Hashem, que las sociedades bíblicas cada vez están más conscientes de eso y cada vez nos están proveyendo un mejor texto. Pero son trabajos largos, difíciles, que implica años y gastos enormes. Todavía siguen produciéndose Biblias que dicen San Mateo y San Juan. Todavía hay Biblias que en los mapitas aparece Palestina del Antiguo Testamento, Palestina del Nuevo Testamento. Palestina. No es Palestina, es Israel. Los llamados palestinos, con el perdón si hay algún hermano aquí de origen árabe, esos son mis primos. Si usted llama Palestina, ¿sabe cuál es el nombre verdadero? No es Palestina. Palestina se lo dio Adriano a Israel cuando terminó la Segunda Guerra en el año 135 para borrar el nombre de Israel de la faz de la tierra. Y aún así todavía hay creyentes que cantan tierra bendita y divina es la de Palestina donde Jesús vivió, que tiene dos graves errores, uno histórico y otro teológico. En primer lugar, teológico, porque la tierra no es divina, solo Hashem es divino. Y segundo, porque no es Palestina, es Israel. Y aún así, siguen poniendo ahí tierra de la Palestina en los mapas bíblicos. Les voy a dar algunos ejemplos de cómo por ignorar el trasfondo hebraico se cometen errores. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 1, en la genealogía que aparece allí, que usted dice, esa genealogía que como que es pesada, es fundamental esa genealogía. Fundamental esa genealogía. Y como está puesta aquí, como está traducida aquí en sus Biblias, es una de las razones por las cuales los judíos dicen que Jesús no puede ser el Mesías. ¿Qué le parece? No puedo entrar en los detalles, pero solamente el verso 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David a Babilonia 14, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, en esta versión, 14. O sea, 14, 14, 14. Cuando usted las cuenta, verá que en el tercer grupo de 14 hay 13. Falta una generación. ¿Dónde está? En los manuscritos griegos no está, pero en el texto hebreo están las 14. ¿Por qué las sociedades bíblicas no consultan el texto hebreo, sino siempre hacen las traducciones a partir del griego? Si hubiesen hecho la traducción a partir del texto hebreo, eso estaría correcto. Hay que regresar a esas raíces hebreas. Primera de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No sé qué versión usted tendrá, pero déjeme decirle algo. En los manuscritos más antiguos, mientras más antiguos son los manuscritos, menos aparece ese texto. ¿Qué le dice eso? ¿Qué le dice eso a usted? Si usted tiene una carta del año 1950 y en la carta dice te amo mucho, pero después se encuentra una copia de esa carta del año 1900, dice te amo, y a usted sabe que ese mucho fue añadido,
porque en el anterior, el que es más antiguo, no aparece. No hay que ser un doctor en teología para darse cuenta de eso. ¿Quién añadió eso allí y con qué propósito? Judas 25. Son casos de omisión. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, amén. Ni siquiera en el texto griego aparece así. Ahí le cortaron un pedazo. Muchos de ustedes tienen acceso al griego. Mire el griego de ese texto para que usted vea el pedazo que le cortaron. ¿Por qué? Lucas 2:33. Quiero ir ahí un momento. Lucas 2, el verso 33. En esta versión que tengo aquí, no sé en la versión suya, pero en esta versión que traje, porque es la más popular en el pueblo evangélico, Lucas 2:33 dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. José y su madre. Y José, eso no aparece en los manuscritos antiguos. Aparece otra palabra. ¿Por qué esa otra palabra no se tradujo? Y se cortó y se sustituyó por y José. ¿Por qué? Apocalipsis 1:10 que mencioné. Y ahora la traducen día dominical. Romanos 11:17. Dice: y tú fuiste cortado del que es olivo silvestre y fuiste injertado en lugar de ellas. En el texto griego no dice en lugar de ellas, dice entre ellas. ¿Por qué se tradujo en lugar de? ¿Por qué se tradujo en lugar de y no entre las? Colosenses 2. ¿Quiere ir allí un momento? Colosenses 2. El verso 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y sigue, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso no está así en el manuscrito. Se fue arreglado y traducido de esa manera. En los manuscritos más antiguos no aparece de esa manera. El texto más antiguo dice: a fin de conocer el misterio de Dios, Mashiach, en el cual están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién añadió y del Padre? Eso no aparece. ¿Cuál es el propósito? Primera de Timoteo 3:16. En esta versión, no sé, posiblemente usted tenga una diferente, a lo mejor ni siquiera vino con una Biblia porque esto fue un desayuno, ¿no? Me dijeron que anunciaron que no les van a cobrar nada, así que no ofrendan ni nada de eso después. Que a veces dan desayuno gratis, pues la ofrenda es más grande que el costo del desayuno. No ofrenda, nada. No hemos venido aquí con eso. Si usted quiere dar una ofrenda voluntaria, la da, ¿eh? No estamos... E indiscutiblemente,
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En los manuscritos más antiguos no aparece así. Lo que fue manifestado en carne fue otra cosa. Y no le voy a decir qué es para que usted se sienta ahí obligado a averiguar. Eso está hecho de esa manera. Pero no es como está. ¿Entiende? Entonces, el abuso que ha hecho la Iglesia Católica, ¿verdad?, ha creado sobre la base de estos escritos la teología cristiana. Por eso dije que cuando hablamos de teología cristiana es una cosa y teología bíblica es otra cosa. La mayoría de los creyentes conoce teología cristiana, pero no teología bíblica. Cuando hablamos de raíces hebreas del cristianismo, queremos decir volverle a poner a la iglesia sus raíces bíblicas, no judía, bíblica. En otras palabras, volver al cristianismo primitivo, no al cristianismo que surge después. No importa el costo que se tenga que pagar. Usted no ha sido puesto por Dios donde usted está para defender ninguna secta, para defender ninguna denominación, para defender la verdad de Dios. Por encima de nuestros compromisos. Por encima de nuestros compromisos humanos. La verdad de Dios. Esto es importantísimo. Solamente cuando somos reconectados con esas raíces, vamos a tener acceso a su rica savia. Y vamos a estar en condiciones de trazar bien la Escritura. ¿Cuál es la importancia de eso? La importancia de esto es que la fe es de la misma calidad que la palabra que la produce. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Si lo que usted predica viene de una palabra que está torcida, fuera de su contexto, la fe que produce esa palabra será de su misma sustancia. ¿Cómo puede el Señor darnos avivamiento con todo esto metido dentro de los santos? O se va a construir una autopista en un lugar, muchas cosas hay que derrumbar. Hay que ponerle dinamita a muchos edificios y hacerlos desaparecer del camino y lanzar la autopista por ahí. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que se destruyan muchas cosas con tal de que la verdad de Hashem sea puesta donde tiene que estar? Solamente cuando seamos traídos de vuelta a esas raíces, la Escritura va a tomar una riqueza extraordinaria. Y no me entienda mal. No me entienda mal. No llegue a conclusiones equivocadas. Una vez había un médico que tenía un amigo, eran estudiantes, compañeros de la universidad, y ese nunca terminó su carrera porque era adicto al alcohol. El otro se hizo médico y su amigo nunca pudo llegar por el alcohol, y no sabía cómo ayudar a su amigo a salir de aquel problema.
Hasta que un día se le ocurrió una idea y le dijo, oye, quiero que vayas a mi consultorio. Y el hombre fue y se sentó delante. Y el médico, su amigo, tenía preparado aquí unas cosas que le iba a enseñar. Él sacó y puso dos copas vacías. Dice, ¿qué ves? Dos copas. ¿Tienen algo adentro? No, no tiene nada. Abrió una gaveta y sacó un papel que tenía ahí con unas lombrices de tierra. Y puso una lombriz aquí y otra lombriz acá, en la copa. Dice, ¿qué ves? Dice, dos lombrices. Muy bien. Le tomó un pomo de agua y le echó a una copa. Dice, ¿qué ves? Dice, fue una lombriz nadando en agua. Él sacó una botella de whisky y le echó en la otra copa. Dice, ¿qué ves? Dice, fue una lombriz nadando en whisky. Dice, sigue mirando. Y a los minutos, la lombriz que estaba nadando en whisky estaba en el fondo, estaba ahogada, asfixiada. Y dice, ¿y ahora qué has aprendido? ¿Entiendes la idea que tenía el médico, verdad? Dice, he aprendido que no tengo ni una lombriz. Hizo una conclusión equivocada. La conclusión equivocada no era esa. La conclusión correcta, ¿cuál era? Admitir, I'm wrong. I'm wrong. Pero cuando uno no quiere confrontar la verdad, porque uno quiere seguir en la mentira, entonces llegamos a conclusiones equivocadas. Yo no estoy diciendo que la Biblia está equivocada. Yo no estoy diciendo que las cosas maravillosas que Hashem ha hecho con su pueblo hasta aquí está equivocado. Lo que estoy diciendo es que si aún con todos los errores que el enemigo ha introducido, él nos ha bendecido hasta aquí, ¿cuánto más no nos va a bendecir? ¿Cuánto más no va a mostrar su gloria y su poder?